La gente de seguridad, por favor, que vaya calmando la gente, claro. Buenas noches a todos, estamos en Cocina, el programa de los platos, de las películas y de las series. Buenas noches. ¿Cómo te va? Buenas noches, Javi. Buenas noches a todos. Bueno, como siempre vamos a hacer los mejores platos, así se dice, de grandes películas de cine y de las series de televisión. Así es, y hoy nos metemos en el mundo de Tarantino, en un mundo sangriento. Increíble. Estamos hablando de Kill Bill, un peliculón absoluto, gran pero película. Contame vos qué es lo que vamos a hacer. Obviamente vamos a hacer, vamos a tener una entrada riquísima y como principal vamos a tener sushi. Me encantó. Sí, vamos a tener unos nigiri de atún rojo increíbles, bien estilo cocine y Kill Bill. Me encanta. Bueno, y nuestro plato principal, más allá del sushi, es el invitado. Tiene muchísimas fanáticas. Sí. Él es actor, es cantante, trabaja en teatro, está haciendo una obra espectacular. Sí. Que se las recomiendo, y también ha hecho cine, sí. Y tuvo una banda, la verdad que hace de todo, súper talentoso. Él es Benjamín Rojas, que va a estar en segunditos charlando con todos nosotros y con ustedes, las chicas, obviamente. Y los fanáticos que están del otro lado. Bueno, y a todos los fanáticos, la manera de comunicarse, ¿cuál es? De hacerle preguntas por Twitter, @cocine_fwtv, le escriben todo lo que quieran, nosotros les vamos preguntando y Benjamín contesta. Totalmente, y con el hashtag Benja Rojas en Cocine, él te va a responder absolutamente todo. ¿Te parece que nos metamos en el mundo de Kill Bill? Vamos, dale, es una película del 2003, sí. Que en realidad Quentin Tarantino la quería editar de forma única. Ajá. Pero los de la distribuidora le dijeron, che, pará, va a durar 4 horas, la gente no va a estar en el cine 4 horas. Y así es que la tuvo que separar. Sí. Y en el 2003 estrenó la primera parte y la segunda en el 2004 con Uma Thurman, por supuesto. Es espectacular la película, se la súper recomiendo. Pero quiero preguntarte algo. Porque tengo ganas de ver cocine, sí. De ver Kill Bill. Perfecto. Y todo en una pantalla súper nítida, que esté buena. Sí, sí. Y que al mismo tiempo pueda sacar el teléfono, Twitter y estar disfrutando de la Tengo pantalla. La solución para eso. El Smart TV de Philips. Me lo encantó, tenemos nosotros. Me encanta. Acá puedes hacer lo que quieras. Y la tengo re clara. Tiene un montón de aplicaciones, haces un montón de cosas. Mirá, ves. Nos metemos en Netflix. A ver, por ejemplo. Sí. ¿Y qué vemos? Kill Bill. Yo quiero ver Kill Bill. Dale, perfecto. No, yo me arranco con Kill Bill. Si querés, voy tuiteando, voy hablando cosas de la película, lo que quieras. ¿Sí? ¿Te gusta? A mí me gusta. A mí me encanta. Te cuento un dato de recaudación. Sí. La película salió 55 millones de dólares. ¿Cuánto pudo haber recaudado? A ver, decime. Un montón. 180 millones de dólares. Facturó. Bueno, toda esta data, obviamente, que podés bucear en este televisor. Pero ¿les parece que veamos el tráiler de la película? Vamos. Dale, pongamos, mirá. Texas, a pregnant woman with no past and a phony name came to town. In this wedding chapel, she was married. The ceremony was attended by a few of her new friends. It was also unexpectedly attended by a few old friends. He wiped out the whole wedding party execution style. Give me a figure. 9 dead bodies. And we're talking the whole shebang. Who's the bride? How did you find me? I'm the man. That woman deserves her revenge. Deserve to die. Hattori Hanzo-ni ittai nan no you desu ka? Nihon to ga itsuyou de. Nihon to ittai nan ni tsukau desu ka? Kiritai nezumi ga iru kara. I suppose it's a little late for an apology, huh? You suppose correctly. Ahí está, lo que estabas viendo es el avance de Kill Bill, que te recomiendo que la veas, pero como te dije hace segunditos, y te contamos con Santi, nuestro invitado de hoy es Benjamín Rojas, un actor
súper, la verdad que muy copado. Y hemos contado, te hemos contado por Twitter que venía y muchas chicas han querido saludarlo, así que vamos a leer un poquito de mensajes. Ahí está, @cesponrocío, dice: Benja, te mando un beso enorme y me mandarías un saludo. Me llamo Rocío, por favor, y gracias, Rojas Benjamín. María Iquino dice: por favor, quiero un saludo de Benja. Alessandra RW, mandame un saludo, Benja. Esos son todos los mensajes. La verdad que hay un montón más. Han escrito de todas partes del mundo. Pero él es nuestro invitado del día de hoy. Ha trabajado desde muy chiquitito en Chiquititas. Y ha trabajado en Floricienta. Estoy mal de la garganta un poquito. Y ha trabajado en un montón de películas. Le damos la bienvenida. Yo mientras tomo algo porque estoy medio destruido. Bienvenido, Benjamín. Vamos, vamos. Ahí. Con la garganta saque. Como... Ahí está. Un saque. Ahí está. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Te saludamos de nuevo, ¿cómo estás? Grande, ya estoy disfrutando de la limonada lista de Terma. Vamos a relajar con esto. Así que sentate y decí. Ahora hay sabores, así que va. Santi, perfecto, bueno, tenemos tres sabores de limonada de Terma. Jengibre y lemongrass es una posibilidad. Lima y menta es la otra. Y frambuesa y saúco. Benjamín. Lima. Lima, perfecto. Lima y menta, entonces. ¿Las habías probado? No, de hecho, el jengibre y el lemongrass también estaba en 3-2. Este, sí, bueno. Puedes probar todas, si querés vos. Adelante. Usted ya se sirvió, ¿no, Ponzone? Yo sí, porque estaba ahí luchando con la, yo voy con la garganta. Yo voy con la limonada, ¿eh? Muy bien. Me gusta. Y mientras tanto estoy viendo ahí, estoy pispeando este plato espectacular. ¿La entrada? Sí. ¿Te cuento la entrada, querés? Sí. Arrancamos con la entrada, dale, perfecto. Entramos con algo tranquilo. Vegetales asados. Perfecto. ¿Sí? Unos vegetales asados que tengo acá. Unas berenjenas. Todo limpio con la cáscara, zanahorias con un poco de tomillo, algo de cebolla, un poco de hojas de rúcula, de espinaca. ¿Y esa salsa? Y un aderezo de, esto es buenísimo, Benjamín, yogur con jugo de lima. Rico. Sí. Probalo. Te voy a decir, yo probé algo con yogur en algún restaurante, algo, puede ser de Armenia o de esa zona. Armenia, exactamente, ¿no? Sí, sí, obvio, obvio. Impresionante queda. Impresionante, queda. ¿Vos lo probaste? Queda riquísimo. No, probalo, queda muy bien. Quiero probar. Queda muy bien. Ponzone. No sé qué, cómo empezar esto. No, no, esto empezá tranquilo, es una ensaladita que pusimos en un rico. Lindo. Corté un poquito zanahoria. La zanahoria por ahí es lo que más fácil uno puede llegar a comer y demás. Muy rico. ¿Eh? Muy es una ensalada fría, pero con vegetales asados que quedan buenos. Y bien sano. Es sanísimo. ¿Vos cómo te llevas con la comida o con la cocina? ¿Cocinás? Me gusta. Me interesa cocinar. Te digo que lo hago bien, pero... Sí. Sí, me gusta comer bien y mucho vegetal, verdura también, o salteada, o en la parrilla. A veces cuando hago asados, tiro un par de vegetales. Sí, vas aprendiendo en el camino, porque los vegetales no es como la carne. Es claro, distinta, viste, la parrilla. Hay un poquito más de cuidado. Claro. Me cuesta. Benja, ¿y cómo te llevas? No, ¿cómo te llevas? Pero ¿cómo viviste el estreno de Kill Bill? ¿La viste en casa? ¿La viste en el cine? Mirá, ¿la viste de gira película, por ahí porque eras más chiquito? No, las vi en el cine. Bueno, Tarantino, ¿qué voy a decir? A todos nos gusta, creo. Yo soy fanático, me encantan las películas de Tarantino y las películas que me gustan los directores las voy a ver al cine. Claro. Trato de ir siempre al cine, pero a veces uno no puede. Entonces, pero es así, sí, me hice el espacio y digo, esta la voy a ver al cine y me encantó. Además, Uma Thurman me enamoró como una heroína así, muy, muy sangrienta. Tremenda. Sí. Me encantó. Bueno, hablamos de la cocina. Hablamos de la película. Es el momento de presentar el plato que es tu... Es mi momento. Es mi momento, plato principal. Bueno, hay un nigiri. Algunos lo llaman nigiri, después se lo cuento. Un nigiri que es el plato de sushi, que básicamente es una bolita de arroz con pescado crudo arriba, y en el caso de la película hay un atún rojo que está excelente, así que vamos a ver las imágenes. Dale, qué dale, bueno, vamos. You English? Almost American. American. Welcome, welcome. Domo. My English very good. You said domo. Can you speak Japanese? No, no, just a few words I learned since yesterday. May I sit at the bar? Oh, sure, please, see. Oh. What other words did you learn? Oh, just a minute. Hi, 上がり超頼むよ、急いで。
今大好きなヒルメロ見てんだよ。シーッとヒルメロタイム。いいから急げ。ハリアップ。お茶沸いてるんだから、たまには自分で出しなさい。シャラップ。ゲットユアスアウトヒア。 Excuse me, Hiralala. Okay, okay. Omachidō-sama. Oh my god. Hora! Oi! Agari doushita osoi! Isuge, hora! Eso, ese es el sushi de Kill Bill. Ese es el cuchillo. Y ese es el cuchillo de Santi Giorgini. Sí, exacto. Vamos con el sushi, ¿te parece? Dale, arranquemos con el sushi. Viene de acá, basta, lo como más. Lo como más. Venga, démelo una mano, démelo una mano. No es tarea fácil la de hacer sushi. Espero nunca hice. El sushi nunca. No tarda. Siempre una primera vez. Sí, vamos a ver. Escúchame, ¿no te arriesgaste un día en hacer un sushi? No, yo te voy a contar. Benjamín al medio. Benjamín al medio lo quiero tener cerca para que explicarle y demás el todo alumno, lo que hay que está hacer. Bien. Perfecto. Tenemos todos los ingredientes. Se dice por ahí que para hacer un buen arroz de sushi, que es gran parte del secreto del sushi, es lo tiene que hacer un maestro sushiman. O sea, alguien que sabe trabajar el arroz. A ver, se lo traduzco un poco. O sea, arroz, nosotros no. Un arroz. Claro, no tenemos que ir. Claro, ustedes ahora, ¿sabes cuánto tiempo hay que hacerlo? 5 años más o menos, lavando arroz. Bien, prolijo. Porque el trabajo, yo no lo voy a hacer en... No tengo la canilla acá, tiene pero... Tiene que ser pegadizo el arroz. El arroz tiene que ser pegadizo, pero cocido y no tiene que estar pasado. Es realmente un trabajo que tengo que pasar el arroz. Si es un arroz, un carolina, un doble carolina. Lo tengo que acariciar debajo del agua, lavarlo hasta que pierda gran parte del almidón. ¿Sí? Y después, una cocción clásica. Está bien, pero acá el secreto es cómo... Es la diva el arroz, lo masajear... Es lo mejor, hay que cuidarlo y demás. Después de eso, de que el arroz está cocido, otro gran secreto, y eso es lo que van a preparar ustedes dos, ¿qué? El aderezo del arroz. ¿Está bien? Vamos, vinagre de arroz. Sería esto, ¿no? Meta, vinagre de arroz. Benjamín, vinagre de arroz. Yo tengo la... Dale. ¿Cuánto? Son dos. ¿Cuánto? Todo eso. ¿Todo, todo esto? Usted ponga todo eso, sí, señor, 250 centímetros cúbicos. En un restaurante ya se fueron todos con nosotros, lo que tardamos. A ver, aderezo. Vale. Este aderezo tiene que tener azúcar. ¿Este? No, azúcar. Azúcar. Clásicamente se le ¿cuánto? Puede llegar todo eso. ¿Todo esto? Sí, señor, porque es medio dulzón. Estamos, si es adentro de la olla, mejor. Bueno, esto sería un poquito. Ver, ¿qué posibilidades? Poné el dedo. Pon el dedo ahí. ¿Qué más pongo? No, está bien. Esto lo voy a llevar al fuego, se va a fundir. Si sí. quieren darle un poco más de sabor, hay un alga que no se consigue mucho en Argentina que se llama kombu. Es una aplastadísima que... No, la aplastadísima es la que vamos a hacer. Esta es mira, noli. Bueno, estoy ahí. Está bien. Esta es el alga noli. ¿Y la kombu? No la consigo. La kombu es gordita. Tiene, en algunos lugares se consigue, le da un sabor, un perfume especial. Pero... Sí, dígalo. Esto, digamos, ¿para qué es? Esto. Perfecto. Lo bueno. No entendí. Me gustó. ¿Qué tenés? El arroz adentro. A ver, tengo el arroz cocido. Sí. Está bien, no tiene ningún sabor. Es arroz y agua. El arroz lavado, que le dimos cariño, lo cuidamos y demás. Esto lo tengo que perfumar con este medio ácido, que es el vinagre de arroz. Y lo dulzón del azúcar. Y quizás el alga kombu. Podés hacer, no sé, vinagre de alcohol con un poco de vino blanco, medio dulzón, más azúcar. Esto, una vez que se funde, que es como un almíbar, voy a usarlo para mojar un poco el arroz y perfumarlo. ¿Está bien? Okay. Eso por un lado. ¿Usted quiere hacer alguna pregunta? Por ejemplo, hágala, que es el momento. Bueno, ¿sabés qué? Hablando de Kill Bill, justamente Tarantino en todas sus películas tiene una escena que repite, que es a... El personaje. No, aparece. Sí, él aparece en casi todas, pero hace que un personaje abra el baúl y que la cámara esté desde el baúl. Eso lo hacen todas las películas. Digo, bajándolo a tu carrera y demás, por ahí hay fanáticas o fanáticos que no saben, pero ¿has hecho algo similar? Lo que se dice un cameo. Un cameo, claro, algo similar a alguna película, la participación, lo que sea, en alguna serie, en alguna en las pelis. No, la verdad que no, pero justamente hace poco un director amigo me dijo que quería hacer algo en enero filmado y me decía, quiero que hagas una participación de algo, que seguramente debe ser eso, lo que se llama comúnmente un cameo, pero claro. Nunca me llamaron para hacer eso.
Debe ser divertido, va más está para bueno. divertirse. ¿Y no te pasó nunca que, sabes que Tarantino, cuando Uma Thurman cumplió 30 años, fue con el guión y le dijo, este es el regalo de cumpleaños, quiero que hagas esta película? Y Uma Thurman, obviamente, que se volvió loca. El tema es que quedó embarazada y él tuvo que retrasar el rodaje de la película. Digo, ¿te pasó alguna vez de que me regalen un guión? Claro, que te regalen un guión o que te propongan algo, que te digan, che, mira, esto es para vos, quiero que lo hagas, quiero que seas vos. Sí. ¿Con qué? No, pero no lo hice. Todavía no lo hice también. ¿Pero te pasó? Le pasó, pero no lo hizo. Me pasó que una persona escribió un guión y me dijo, quiero que lo hagas vos. Y bueno, siempre... Hay que, el cine es difícil, hay que esperar los momentos justos, cuando uno puede, quizás el otro no. Pero tampoco me ha pasado mucho. Igual generalmente cuando te ofrecen un papel, digo, no me dijeron quiero que lo hagas vos, pero estás en el... En el listado entre de los 10 primeros claro. debes estar. Obviamente. Tal cual. Pero bueno, esperar así, la verdad que grande Uma Thurman, qué regalo, ¿no? Porque sí, después hizo un peliculón. Bueno. Están enamoradísimos. Sí. Bien, seguimos. Sí. A ver... Me siguen. Tenemos el arroz, o les expliqué de alguna manera cómo se hace el arroz. Sí. Hay que practicarlo mucho. Tenemos el aderezo. 5 años para practicarlo, dijiste. 5 años. 5 años. 3 lavando y 2 aderezando y así trabajándolo. ¿Está o sea, bien? Sí. Más o menos para después del Mundial de Rusia. Llamas el delivery. Llamas el delivery y me pedís a mí. Vamos, hacemos sushi y se acabó. No hay problema. ¿Ubican ese... El pistacho. ¿El pistacho? Sí. Muy bien. ¿Esto, que ¿Usted cree que esto es pistacho? Sí. ¿Puedo leerlo? ¿Qué? Despacito. ¿Es pistacho? No, no me digas que wasabi. Claro, no es wasabi. Menos mal que me dijiste memoria. Sí, obvio. Bueno, van a preparar el wasabi. El wasabi es un polvo de rábano picante. ¿Está bien? Polvo de rábano picante. Te destruye. Te destruye, pero es increíble el sabor. Vamos a preparar el wasabi. Es tan sencillo como el polvo. Sí. ¿Es natural eso, el rábano? ¿Es así rábano, de picante? Sí, muy picante. Lo van a preparar ustedes. Bueno. Vos, Ponzone, andá tirándole de a poco. ¿Qué es esto? Agua, agua. Ah. De a poco, Ponzone. Pero vos tenés que hacer a una punto pasta. Nieve. Ahí nomás. Dale, dale, dale. Usted revuelva. Que se hacen grumos, ¿cómo es? Ah, ¿sí? No, pará, está muy bien. Ponzone, ahí va. Acá, mirá, ahí está cámara. Sí, ahí está cámara. Ah, acá está. Fíjate, sí. Un poquito más acá. Ahí va. Dale con ganas. Es como el café batido, pero un poquito más fuerte. ¿Viste cuando haces el café batido con un poco de azúcar y soda? Sí, si querés un poquito de agua. No, ahí apenitas, ¿eh? Mínimo. Ya está, muchachos, ¿eh? ¿Sí? ¿Ya está de agua? Sí, sí. Aplastalo con la parte de atrás. Mirá, uy, el olor que está tirando. A ver. Ahí. Eso, ahí va. Toma, gracias. Sí, ya, largás. Era flojo. Señores, Benjamín Rojas acaba de aflojar con yo el sé, wasabi. De las cocinas yo soy más de que acompaña, ¿viste? Con una copita y te va a charlar. Te charlo, ¿viste? Qué frío que hace. Mirá, qué bueno que está. Claro. Bueno, huelan esto con cariño. Sí, 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 tiene el olor del... ¿Huelen? Cuando pido sushi. Sí, perfecto. Sí, fuerte, esto fuerte. Es increíble. Da buen sabor, pero obviamente hay que trabajarlo con mucho ¿esto cuántos años? No, esto es un segundo, esto lo aprendes en, ¿sabes qué? En nada. Yo en nada. Tiro un poquitito, una pizca en la salsa de soja. La salsa de soja. Un poquito, pero... Y yo tengo una técnica, sí, que no es una técnica secreta, es una técnica que me ha enseñado una gran sushi man. Uy, cómo está esto, es fuertísimo. ¿Lo huelen? Sí. Sakiko Yamamoto. Yamamoto, una... Se me cayó la nariz. No es mentira. Un lagrimo. Pablito, ahora le vamos a dar a las cámaras. Bueno, esto lo vamos a dejar acá, sí. ¿Eh? Que después lo vamos a usar. Y hacemos la pelotita, como me viene hacemos, en el sushi. Hacemos la pelotita, la flor, la hojita, lo que vos quieras. Sí. ¿Está bien? Esto me está. Listo. Sí, perfecto. Después tenemos que hablar de qué, del pescado. Sí. Bueno, el pescado tiene que estar en la heladera. Cuando hablamos de sushi... ¿Cuántos años? No, mentira. El pescado. No, eso es ir a comprarlo nada más. Ah. Solo ir a comprarlo. Bien. Pescado fresco, lo posible. ¿Sí? Del día. Del día... Sabemos que si estás en Buenos Aires es más difícil, si estás cerca de la costa, claro, claro. Es más fácil conseguir un pescado. Esto ya está, ¿eh? El aderezo ya está listo. Ah, buenísimo, estaba preocupado. Buenísimo. No. es buen actor. No, estaba preocupado. Yo lo que tengo para esos casos es el relojito. El timer. El timer. Pongo timer y me voy a ver una película. Perfecto. Mirá, pescado en este caso, salmón. Sí. Si van a elegir el salmón, le piden... El filet cercano a la cabeza del pescado, que es la parte más gruesa, sí. La parte superior, lo que sería el lomo. El lomo, te iba a decir, claro. ¿Eh? El lomo. Entonces, mirá, esto lo divido ¿qué? Y me quedo con esta parte. ¿Cómo se ve, corta. ¿No? Se ve impresionante. La mejor, ¿se ve ahí? Sí. Ya lo dejo preparado. Sí, el centro, ahí. Dame un pedazo. Una buena parte de esto. Ahí lo tenemos. Lo voy a cortar y lo voy a reservar acá. ¿Está bien? Y después vamos a hacer
unos nigiris, ¿sí? Con un poco de... miren esto. Atún rojo, al mejor estilo, Kill Bill. Me encanta. ¿Está bien? Sí, me encanta. Bueno, ¿sigo con esto? ¿Cómo estoy, señor productor? ¿Puedo seguir con esto cocinando? Sí, yo a mí me preguntan. No, no, al productor me estoy preguntando, sí. Ahí va. Sí, estamos cocinando. Bueno, yo voy preguntando, yo voy cocinando, te pregunte. Yo te pongo. ¿O querés que le pregunte yo algo de cine? Algo. Lo que quiera. Una pregunta picantísima. Pregúntale. Bueno, no. La pregunta WhatsApp usted. Métale. No, te quiero preguntar por Rebelde Way, por R-Way, sí, y por el fenómeno Violeta, ¿no? Que me parece que R-Way en su momento explotó de una forma impresionante, sobre todo con el tema musical, por las giras y demás. Y le abrieron de alguna forma, creo, la puerta a Violeta, a todo lo que está pasando y a todas las cosas que vinieron después. Aliados. Casi Ángeles. También. Sí, lo que pasó con Rebelde fue que quizá no estaba todo este poderío de internet que hay ahora, de redes sociales, de redes internet sociales. Había. Pero no había tanta llegada con la gente como ahora. Ahora veía antes de entrar mensajes de gente de Israel y todo acá, sí, y estando del otro lado del mundo. Y bueno, todo eso potencia, ¿no? Tal cual. Creo que eso también ayuda mucho a los programas de ahora, los juveniles, sobre todo, que los chicos están todo el día en internet y saben mucho de eso, a que crezca el programa, más allá de la pantalla. A nosotros nos sucedió, gracias a Dios también, en otra escala, pero fue enorme, sí, sin dudas. Las giras eran tremendas, íbamos, viajábamos, comíamos. Bueno, ahí aprendí mucho de cocina, de comida del mundo. De comer. La astronómica es claro, una gran pero parte sí, de la y política. Por esas regiones también, Medio Oriente y todo, son aderezos y cosas muy fuertes. Condimentos especies. Muy fuertes, tan fuertes que quizá íbamos, por ejemplo, 20 días de gira y al día 5 o 6 ya vos empezabas a sentir el olor de la comida en tu cuerpo. Claro, era como claro. Las glándulas, ¿viste? Empezaban y decís, no puede ser. Ibas con olor a wasabi. ¿Le puedo hacer la pregunta a wasabi? Sí, haga la pregunta. Pregunta picante, sí, para todos los fanáticos que están del otro lado. Hacela. Pero tenés que elegir porque si no, nos morimos todos. Decilo ya porque no puedo más. Elegís o Violeta o Aliados. Uno tenés que elegir. ¿Qué? ¿Programa? Programa, sí. No sé muy bien de qué trata ninguno de los dos. No, bueno, mentime. No, pero... ¿Violeta o Aliados? A mí tenés muchos amigos en todo. Vi el primer... No, sí. Los dos son dos programas muy exitosos. Lo que pasa es que, sinceramente, el Violeta no lo vi porque es en Disney. Claro. Aliados vi los primeros capítulos y me gustó mucho la postproducción. Sí, está buenísimo. Y las historias. Los efectos, sí. Quizá porque estoy más acostumbrado, porque es un trabajo de Cris Morena y que un poco ya... eso se empezó a ver en Alma Pirata, en programas donde yo estuve hace muchos años, con muchos efectos y cosas así. Y me gustó eso. Me parece que es una apuesta distinta, aventurera. ¿Volverías a trabajar con Cris? Sí, por qué no, sin duda, sí. Está buenísimo lo que hace. Está buenísimo lo que hace. Pero bueno, por supuesto que hay que ver cómo, en qué contexto. Yo ya no soy el mismo niño de antes. Claro. No soy el niño de antes. Sos una estrella aparte ahora. Ahora el contrato es diferente. Ahora el contrato es diferente. Pero que te pase. Como Cris, cuidado. Que me pasen a buscar con chofer. Perfecto, que te den café cuando llegás. ¿Vos qué estás haciendo? Yo estoy preparando todo. Estoy preocupado por eso. Evidentemente ustedes me dejaron solo. Bueno, no, lo que estoy haciendo es lo que básicamente preparar los productos. El salmón, palta, pepino. Sí. Tengo un poco de... ¿Crema qué? No, esto... ¿Usted come sushi? Sí, no, es queso Filadelfia. Es de Filadelfia, exactamente. Sí, queso Filadelfia. Este me lo llevo a casa. Llévatelo, cuidado. Qué rico. Perfecto. Y vamos con el alga nori. ¿Les parece para preparar? Me da como Olga. ¿Olga? Olga. Esto se envuelve la alga nori. Esto se envuelve en este... Usan como una red o algo así, ¿no? Exacto, una estirilla. Mirá. Una estirilla. Esta es la que vos decías. Finito. Estamos hablando de... Exactamente. Sí, bien sí. Finito. Alga que está prensada y procesada. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Qué? Somos los inspectores. Son inspectores. Che, les paso un dato. le voy a enseñar algo para... ¿Qué? Para la alga nori. La verdad es que la alga nori viene bien cerrada y hay que conservarlo lo más seca posible. ¿Está bien? Pero, si quizás lo abriste... ¿Me puedo dar vuelta, Pablito? Me doy vuelta. Bien. Si ves que sentís que está un poquito húmeda, lo que haces es, la pasás rápidamente por el fuego. A mí se me prende fuego. Claro, no, sí. No, ese, chico, que no se tiene fe. A ver, Javier, hacelo con la tuya, Javier, que para mí está húmeda.
la tuya. Cuidado. Ya hay olor a quemado. Se va a prender fuego. Ya. Sépanlo. Sí, dale. Ahí va. Ahí. No, no. No, no. Trate de no romperla. Mira cómo me quedo. Ahí va. Igual si vos me invitás a comer y yo justo llego, estás haciendo eso, me pido una pizza. Es delivery. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a comer? Dame una pizza. Bueno, dame la estirilla que voy a tomar solo un cachito. Dale. Bien. Estirilla para sushi. ¿Sí? Papel film. Sí. Para que no se pegue. Es por una cuestión de higiene, claro, y de que no se pegue. La verdad es que la estirilla de bambú se puede usar perfectamente, sin nada. Le voy a sacar apenas un cuarto a esto. Vamos a hacer un roll. Roll son los... los clásicos, el New York, el Filadelfia, ¿qué más? Sí. ¿Sabes por qué tienen esos nombres? ¿Es universal ese nombre? ¿O porque nació en...? No, no. A ver, el Filadelfia, porque tiene por el, sí, queso, por el queso. Sí, tiene menos japonés imposible, claro. Estamos hablando. La palta y demás son todos agregados. La verdad es que el sushi se empezó a hacer básicamente para conservar. Ojo con eso. ¿Sí? Wasabi. Ojo con eso. Esperá. Wasabi, un toquecito de wasabi acá. ¿Sí? Le va a dar buen sabor. Sí. ¿Sí? Es mínimo. Agua, manos limpias, ¿eh? Y el arroz. Miren esto. Tengo las manos limpias, chicos, por favor, ¿eh? Acá sí, por ahí me pongo en el medio. Mirá, ahí. Sí. Y empezamos a estirar. A estirar ahí el arroz. Ahí está, perfecto. ¿Cuánto tardas en hacer una comida para cuatro? ¿Cuatro? No, cuatro la verdad años. Es que es... un par de horas. 4 años. No, es un poquito de técnica nada más. Lo importante es tener el arroz. Insisto que lo más difícil es el arroz. ¿Sí? El punto del arroz, lograr el punto del arroz es lo más difícil que hay. Después simplemente es estirar esto. Siempre trapo, para estar bien seco acá. Unas semillitas de sésamo. ¿Sí? Tengo blanco y negro acá. Si la pueden triturar, buenísimo. Y si no, van enteras. Ahí directo. Voy a agregar un poquito más acá de arroz. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, esto lo veo, ¿eh? Muy concentrado estoy mirando. Nunca lo voy a hacer en la vida. Esto lo veo a los dos haciendo sushi. No, no. Para, para mí termina el programa. Ah, no, ahí derecho. Yo todavía estoy con el wasabi, con que sea la... Claro. Con la pastita. Perfecto, bien. Lo completan bien. Ahí está, ¿eh? Me limpio. Mirá. Y lo doy vuelta. Dejo el arroz para abajo. No se cae. Bien. No se cae para nada. Y acá, salmón fresco. Ah, claro, porque es por afuera el arroz. Exacto. Claro. Queso. Quiero un poco de eso. Bueno, ahora le damos, funciona, calmadito. Lo tengo cortito, ¿eh? Palta. Por ejemplo, puede ser solo salmón. La verdad que acá... Sí, ahora hasta ahí, cocidos. Hay cocidos. Los cocidos están buenísimos. Exacto. Un langostino rebozado. ¿Al horno después de hacerlo? No, no. Lo rebozan, lo hacen una empanada, lo hacen como, no una empanada, una milanesa, y lo llevas al baño de fritura. Ah. Y acá lo cerrás. Cierro, presiono. ¿Sí? ¿Me siguen ahí? Sí, te recibo. Perfecto. Estos los veo, de verdad le digo, a los dos los veo. Sí, con el teléfono pidiendo delivery. Esa parte creo que me saldría enrollado. ¿Esto te salía? Bueno. No sé. Dale vos. No. Dale, para que hable. Ven, Javi, vamos, Javi. A ver. Bueno, ya está. ¿Qué hice esto? Yo también. Los dos hicimos el sushi, me está cargando. ¡Sácala! Bueno, ¿cuántas piezas tenemos que sacar de acá? Y 8 mínimo. Muy bien, perfecto. Ponzone. ¿Sabías? No, 8 eran. 8 porciones. Cuchillo bien afilado. Sí. ¿Sí? Si querés, mojás el cuchillo en agua. A ver, vamos a comernos acá. Ahí está. ¿Ahí estoy bien? Sí, perfecto. Sí. Perfecto. Perfecto, se ve bien. Ahí está. Cuchillo en agua. ¿Vamos a sacar 8? 8, 9. Saquemos 9. Sacamos la primera acá. La primera no me gusta. Ahí va. La primera está buenísima. ¿Por qué no le gusta? No, porque no. Me gusta que esté. Después que sacás la primera, lo cortás a la mitad. Ahí. ¿Está bien? Sí. Ahí. ¿Me siguen? ¿Por qué? Sí. Porque lo quiero hacer de 9. Ok, ok. No te pregunto mal. Porque la medida... Este tipo de pregunta mucho. ¿Está bien? ¿Por qué? No, porque dijimos que vamos a sacar 8. ¿Y por qué lo cortas a la mitad? No, lo que quiero hacer es hacerlo más práctico. Okay. Si vos empezás a cortar de a uno, es más probable... Se te va corriendo todo. Que lo vas... No, lo vas corriendo que no lo calculás bien. ¿Está bien? Entonces, corto a la mitad. Lo pongo uno al lado del otro y te lo corto a la mitad acá. Y ahora ponés los 4. ¿Sí? Y ahora... Lo corto ahí. Bien así, la medida también. Sale lo más parejo posible. Claro. Ahí va. Bien japoneses, ¿eh? Buena cantidad de arroz, buena cantidad de pescado.
Ahí estamos. Mirá. En copa. Ahí está. Yo después de esto, ya estoy listo para los... Bueno, por supuesto. Sí, bueno, ¿sabes qué? Sí. El próximo jueves se renueva la cartelera cinematográfica. ¿Vas al cine seguido? Sí, me hiciste recién un poquito que ibas. Sí, ahora estoy haciendo teatro, pero sí, me gusta mucho. De hecho, una de las primeras cosas que quiero hacer cuando termine... Es ir al cine. Ir al cine. Bueno, y tenemos la cartelera, las películas que se renuevan y estas son. Christopher Nolan vuelve a la pantalla grande para sorprendernos con Interestelar, una película muy esperada por sus seguidores, muchos que han quedado de la trilogía de Batman. En esta oportunidad nos sumergimos en el espacio de la mano de un grupo de exploradores que hace uso de un recién descubierto puente de Einstein-Rosen, una especie de atajo a través del espacio y del tiempo que les permitirá superar las limitaciones humanas del viaje a través del espacio y conquistar distancias en un viaje interestelar. Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Michael Caine, Jessica Chastain son algunos de los actores que protagonizan esta nueva experiencia de Nolan. We must confront the reality. Of interstellar travel. Murph, I love you forever. I'm coming back. Tras una larga temporada en prisión, ¿te gustaron Las Torrentes? Seguramente disfrutes y mucho la quinta parte. Santiago Segura vuelve con una trama desopilante. Misión Eurovegas. ¿De qué va esta nueva delirante historia? Torrente se encuentra aturdido ante una España convulsa y dividida en el 2018. Debe encontrar respuestas en su interior para despejar su confusión y salir de la encrucijada, y también intenta robar un casino con una banda de incompetentes. Alec Baldwin, Carlos Areces y un elencazo absoluto que tenés que disfrutar. Y te digo algo más, hay un actor argentino muy conocido que aparece en una escena que te va a hacer reír y mucho. Anda al cine y disfruta de Torrente 5. ¿Qué tal, Torrente? No worry, Marshall. Esto es pan comido. Es un plan perfecto, sin fisuras. Torrente 5. Operación Eurovegas. ¡Ole su huevo, Marcal! ¡Ole mis huevos! Bien, buenísimo. Hoy les paso la receta para volver a sentir la libertad de llevarte todo. ¿Qué? No, entiendo todo. Bueno, quiero todo. No, le voy a contar. Quiero todo. ¿Quieres todo? Bueno, sí. Les cuento a todos entonces. Walmart y Chango Más vuelve a traer el Black Friday a la Argentina. 3 días de descuento increíble en más de 5.000 productos de todo el súper. A ver, anoten bien esto. A partir de este viernes hasta el domingo, volvé a sentir la libertad de llevarte todo en el Black Friday de Walmart y Chango Más. Yo ya pasé Walmart y ¿qué hice? Me compré absolutamente todo. Imagínate, con todas estas ofertas del Black Friday. Che, ¿ustedes van a ir? Yo sí, obvio, me encanta. Ahora, toma, mira. Dame una bolsita. Dale, métele, vale, métele. Vamos. El Black Friday vuelve con todo a Walmart y Chango Más. 3 días de descuentos increíbles. Este 7, 8 y 9 de noviembre, aprovechá el Black Friday y volvé a sentir la libertad de llevarte todo y mucho más. Vení a Walmart y Chango Más. Estamos de vuelta, nos vamos a meter en el mundo del Twitter. Pero sí, quiero... Le dije a las chicas que le ibas a mandar un beso a Verónica Reway, Benja Benjaminet, Alessandra RW, Benjamín María y María Iquino, todas ellas que me escribieron toda la tarde. ¿Para que le mandes un beso? Un beso. No, me quedé pensando Benjamín María, digo. Sí. Benjamín. Debe ser María. Benjamín, ¿no? A María. Benjamín, ya, también María. También para María ahí, un beso grande. Gracias. Gracias, porque a veces... uno yo, no puede responder no respondo a todo el mundo, entonces, bueno, aprovecho ahora y les agradezco. Es un buen momento. Nos metemos en el mundo de Twitter. A sí. Ver. Vamos. Ojitos R. Benja dice, si tiene algún sueño por cumplir. ¿Tenés algún sueño por cumplir? Sí, un montón, qué sé yo. Uno decimos por lo menos. Y hacer esa peli que te acercan el guión y te dicen feliz cumpleaños, este guión este es para vos, esta superproducción de 50 millones de dólares. Esa. Pero bueno, sí, hacer algo así. Siempre sueño con mi carrera porque me encanta. Y otro sueño quizá también es continuar con la música y crecer en ese aspecto también. Buenísimo.
Arroba Mary Avellaneda dice, ¿cómo fue tu experiencia de trabajar en teatro con dos grosos como Karina K y Antonio Grimau, que sigue trabajando porque el fin de semana son las últimas funciones, pero vuelven? El fin de semana, sí, de jueves a domingo. Sí. O sea que de este jueves hasta el domingo que terminamos. Al final del Arco Iris estamos hablando. Exactamente, al final del Arco Iris, en el Teatro Astros. ¿Y cómo se llama Karina? No, Mary. Karina es la actriz, claro. Mary Avellaneda. Mary fue increíble. Sinceramente, dos compañeros muy talentosos y sobre todo muy generosos. Es difícil encontrar, la verdad, cuesta encontrar gente muy talentosa y que a la vez te dé para que vos puedas crecer. Y bueno, tengo la suerte de tener a ellos dos ahí que me protegieron mucho cuando empecé, así que estoy feliz. Leemos uno más. Cespon Rocío dice, Benja, si no fueras actor, ¿qué serías? No tengo idea. Aparte, arrancaste tan chiquito que no tuviste posibilidad de... No, sí. Mirá, siempre digo, siempre cuando me preguntan eso, digo que yo miraba muchas pelis y había un programa de Disney cuando era chico que era como el making of, o sea, el backstage. El detrás de cámara, sí, detrás de escena. Sí, el detrás de cámara de las películas. Y me quedaba horas mirando eso, o sea, que calculo que... Productor, por ahí. Hubiese estudiado algo así como producción de cine o claro. Dirección, o, pero siempre relacionado, me parece. Hiciste bien estar delante de cámara igual. Yo estuve detrás de cámara, está bien, hay que estar delante. Hay que estar delante, ¿no? Hay que estar delante, es la clave total. Es la clave, sí. Benjamín, ¿sabés que dentro de la película de Kill Bill, Uma Thurman quiso hacer todas las escenas de, a ver, de peleas y demás, casi no usaron dobles, y la verdad que terminó golpeándose en una oportunidad dentro del rodaje. ¿Te pasó alguna vez con alguna película, alguna serie, con Chris o lo que sea, hacer algo y que terminaste enyesado, no sé? Mirá, sí, toda la vida quise hacer acción... Y me llegó el turno. En el año 2006 hicimos una novela que ganó Martín Fierro. Muy orgullosos estamos porque... Me río porque no empezó como acción, pero la televisión va cambiando todo el año. Y arranca comedia y terminas en un drama. Terminamos con ciencia ficción y a los tiros. Y fue alucinante. Yo quería hacer eso. Y volaba. Y yo me tiro. ¿A dónde? ¿No? ¿Qué tira? Pero, digamos la tira. Alma Pirata. Alma Pirata. Y era... Bueno, hay que tirarse por arriba de la mesa. Bueno, yo lo hago. ¿Seguro? Sí, sí. Bueno, ponemos un colchón y empecé... Ahora, después de cuando terminó el año, llegaba a mi casa... Destruido, porque la verdad que sí, te golpeas como pasa en la vida real. Uno a veces se golpea, está más protegido, pero... Como le pasó a Maturman. Claro. Pero me encantó, sí. Bueno, tenemos una segunda parte, ¿no? Tenemos una segunda parte, ¿te parece? Parte de cocina. A ver, ya puse los rolls en la mesa ahí. Y llegamos al momento de los nigiris, o los niguris, geniales, los nigiris. El nigiri básicamente es una pieza de arroz, por eso es importante que esté bien condimentado, que le podemos poner... No, pero... Pone, dale, Benjamín, ¿qué? Benjamín. Qué miedo, le está poniendo acá. Nah, no. cada vez que habla le pone wasabi. Nos vamos a morir. No, mirá, ahí. Ahí excelente. ¿Qué? ¿Pero eso es como un pegamento? No, ¿cómo un pegamento? ¿Qué? Pará, chévere, se ríe. Chao, chicos. Chao, me voy. Es una ofensa. No, deja, ¿sabés qué? Vuelvo porque está Benjamín. Sí. Se mete al contacto. Pero está bien, le pusiste esto, pero sirve como pegamento por ahí. No sirve como pegamento. Bueno, está bien. Por favor, pensame, por favor. Si te cae un cuadro, te empezás a preparar el wasabi para... Ahí está, qué lindo que eso. ¿Sabes? Se acordó mucho Marley vos en alguna cosa. Sí, te lo digo. Te lo digo, bien. Ahí va. Entonces, hacemos el... ¿Sí? Con los tres dedos. Se supone que son tres dedos ahí. Sí. Para hacer esto. Le voy a poner wasabi, que le va a dar sabor. El pegamento. No es el pega-pega, por favor. Y tenemos ahí entonces el... Se agujerió. Sí, no pasa nada. Ahí lo acomodamos y le damos la forma. Obviamente, los grandes sushimán lo sacan a todos los nigiris perfectos, iguales, idénticos. O sea... No es mi caso. Tiene... No sería mi caso. ¿Antigua? ¿El sushi? ¿Ancestral o no? Totalmente, sí. Súper ancestral. La verdad es que los rolls y todo lo que uno conoce es como lo más moderno. Pero en realidad era básicamente comer arroz que conservaba el pescado y era estos bocaditos increíbles. Claro. Ahí le puse apenas un cinturón. Una faja muy finita de... Sí, le puse un cinturón. Está bien. Yo te lo bajo. No, para está bien. Lo baja está tierra. Bien, claro. Bien. Yo le trato de meter la mística. O sea que hay que tener pegamento y cinturón. Perfecto. Le voy a poner un poco de gari. ¿Qué? Gari.
Gary es el picle de jengibre. El Gary es ese bocadito de jengibre picante que te abre las papilas limpia. O sea, de un bocado al otro, un poquito de Gary. Para clavar uno de esos. Clavas uno de estos. Sí, es fuerte, es una comida. Es fuerte, es fuerte, es fuerte. Bien. ¿Y qué me está faltando? Ah, y un poco de wasabi, chicos. ¿Me estás cargando? ¿Qué? Basta de wasabi. No, no, apenitas. Acá el wasabi. Ah, de decoración. De decoración, no, de decoración y para que lo usen, ¿eh? De deco. A ver, qué sé yo. Por ejemplo, puedo hacer esto, mirá. Fíjate, esto lo hacía muchas veces en manualidades. Escúchame, ¿no haces claro. la florcita? Sí, te puedo hacer una hojita. Uy, dale, dale, dale. ¿Te jodes si hago una hojita? No, dale. ¿Cómo te gusta vos, eh? Mirá, ahí va. Una hojita, cada uno sabrá qué árbol es. ¿Está bien? Mirá vos. Ahí está. Qué bárbaro. Qué calidad. ¿Se llega a ver por la cámara? Sí, no, sí, no sé sí. si se ve. Ahora se lo acerco. Qué linda. Mirá. Qué linda Ahí hojita. Va. Muy qué lindo. Qué lindo. Mirá que, mirá. Qué maravilla, sí, chicos. Tenemos la hojita después. ¿Hacemos una selfie con la hojita? Sí, obvio. Dale, Benjamín. En el diente. Bueno. Aproveche. Disfrute. Gracias. Disfrute. Sí. Qué lujo. Qué rico. Hay que probar, ¿eh? Hay que comer. Hay que comer, sí, perfecto. Hay que comer, Yo hago el último, el mío. ¿El tuyo? ¿Arranco? Estoy preparando el libro. Arranca. Arranca. Arranca ya a ver qué Dale, que es el momento. No me das una pregunta ahora después. Sí, obvio. No, es el momento de hacer la pregunta. Contame qué... Sí. No, fíjate. Puya. No. Salsa de soja tenés ahí para apoyarte. Te servimos salsa de soja. A mí, la verdad, es que comerlo, la pieza con es la de mano... una, así, no, tac. De va, una. Va. Dale sin miedo. De lejos, de lejos. Ahí va. No le preguntes nada, Javier, es lo único que te pido. ¿Está buena? Quedamos mal con el invitado, ¿eh? ¿Está buena? ¿Gustó? Impresionante. Muy bien. Muy impresionante. ¿Yo le puedo preguntar ahora? Sí. No, quiero preguntarte por tu carrera y por, digo, por todo lo que te, por todo lo que te viene pasando, ¿no? Que es súper copado, porque no te metiste nunca en quilombo, en cosas polémicas. Sí, me metí en quilombo, pero no. Sí, bueno, pero no. No vendía. Claro, bueno. Choqué con el auto. No, bueno, no. Pero digo, no te metiste en quilombo de compañeros con los que te peleaste. Que la verdad que últimamente lo que más vende me parece que es eso. Digo, ¿cómo ves la televisión hoy con respecto a todo esto? ¿Y cómo se hace también vos, siendo joven, que creciste con la televisión, para no estar como infectado sí, en el ojo por de la tormenta esa, por, sí. por lo que está pasando ahora? Sí, es una buena pregunta porque la verdad que todo el tiempo te la haces y tratás de alejar, de mantenerte alejado. Y vos sos alguien que está bueno, que creciste con la televisión, creciste con todo. O sea, no es que arrancaste de adolescente, arrancaste de muy chiquito. No me están comiendo nada, perdón. No me están comiendo nada. Vamos, ahora como racón. Creo que uno de los puntos a favor, justamente me parece, si tengo que responder algo, es ese, que empecé de chico, entonces... siempre a la década, como en la vida, ¿viste? A los 10 años empezás como se empieza a repetir el ciclo. Mis primeros 10 años era todo nuevo. Claro. Cuando empecé mis segundos 10 años, digamos, yo ya más o menos llevo 17 años de carrera, entonces cuando empecé mis segundos 10 años empecé a ver gente nueva que ingresaba y que, como habré yo ingresado en algún momento, entonces empezás a ver cosas que ya las olés y te anticipás. Sí. Y dices, esto va a pasar esto. Claro. Uy, con este le va a pasar. Por ahí te equivocás, pero... Entonces, eso también creo, se llama experiencia, supongo, esa definición. Y entonces empezás a tratar de que no te suceda. Un poco por suerte y un poco también, supongo, por la familia, qué sé yo. Yo trato de mantener... siempre tuve una contención familiar muy buena, gracias a Dios. Y entonces eso... tener contacto con tu familia, que te olvidás del medio un poco. Yo soy de La Plata, es otra ciudad, entonces el hecho de irte a veces a visitar y volver, entonces te refresca, ¿viste? Pero sí, es un medio en ese sentido extraño. Y también supongo por la carrera. A mí me gusta meterme en problemas, pero de artísticos y de actuación y eso, no lo otro. Tal cual. Y una pregunta para las fans que ha salido y... quiero saber si es verdad, ¿te casás, no te casás? ¿Hay proyecto de casamiento? No, eso no sé, fue una movida, creo que de mi novia junto con el grupo Clarín. ¿De ella? Con el grupo, claro, ¿para qué? Fue una movida así en conjunto que atacaron por todos los francos así. No, pero nada. ¿Lo terminaste proponiendo un casamiento? No, fue un comentario que se ¿pero te vas a viralizó. Casar, ¿no? No se casa. En algún momento de mi vida sí, ojo, tampoco van a pensar que soy anticasamiento, pero... en este momento no, estamos bien, no es la prioridad, qué sé yo. Claro. Estamos muy bien conviviendo y creciendo ahí, así que... Ya llegarán los niños, todo, ¿no? Y seguramente, ¿por qué no? Seguro. Nos seguro. Metemos en Twitter, que hay mucha, mucha fan. Esto se ve, porque yo me estoy dando... Sí. A ver, Ojitos R. Benja dice,
¿Cuál fue el piropo que más te ha gustado, ojitos? Ya tengo uno. A ver. Estás más fuerte que televisor de geriátrico. ¡No! Muy bueno. Me pareció excelente. Benja Rojas Inter dice, propuestas de TV para el 2015 y si es así, ¿nos adelantarías algún dato? Bueno, el teatro sigue, la obra de teatro, teatro sigue. Sí. En enero vuelven. En enero vuelven Buenos Aires, quizá después, si todo sigue bien, seguramente nos ofrezcan hacer alguna gira, ¿por qué no? Veremos, ojalá, esto es experiencia nueva, yo nunca hice gira con obra de teatro. Y después algunas posibilidades de cine que ojalá salgan, que hoy contábamos temprano, así que bueno, eso por ahora. Bueno, buenísimo. Sí. Bueno, última pregunta. Sabes que nunca llegamos a hacerla y te la quiero hacer a vos porque sé que sos muy fan. ¿Qué series ves y qué tipo de pelis te gustan ver cuando tenés un segundito o un momento en casa tranquilo? Sí, de hecho, sí, vemos muchas series. Más que, no está bien que lo diga yo, pero que la televisión nuestra, pero... Bueno, tirame de 5 series que la gente tiene que ver. Boardwalk Empire, El Imperio de Contrabando. Sí. Steve Buscemi, es una serie que está terminando ahora, la quinta temporada. Bueno, Breaking Bad, que la gran mayoría la habrá visto. Increíble. Y de la última que me enamoré, porque la verdad que me enamoro de los personajes, porque están tan bien hechos, es The Pacific, que es una serie de Steven Spielberg sobre la guerra en el Pacífico, la Segunda Guerra Mundial, pero del lado... No del lado europeo, que todos ya sabemos, sino del otro, Japón con Estados Unidos. Y una es cosa increíble. Increíble. Bueno, esas son las que estoy viendo ahora. Bien. ¿Película, serie favorita? ¿Comida favorita? Comida favorita, y como buen argentino, creo que siempre me voy a quedar con el asado, pero si tengo que elegir otra, me gusta una sencilla. A ver, ¿puede ser? La milanesa con ensaladas. ¿De quién? ¿Quién es la mejor milanesa? Y mi vieja hacía buena milanesa cuando yo vivía en la casa de mi mamá. Hacía milanesa. Tremendo. Y cuando vas, le pedís. Y otro plato que un poco más gourmet que me encantó, que ahora yo viajé a. Estuve por Asia, el Pad Thai, que es de Tailandia. Sí, es como un. Bueno, vos sabrás explicarlo mejor, pero sí, un salteado riquísimo. Tienen unos condimentos tremendos. Bueno, la última pregunta. ¿Qué pensás de Fansworld? Este es el primer canal online que hay para el mundo, nos ven de todas partes del mundo, en HD, en ultra calidad. La verdad, yo estuve en Colombia y ponía, y lo veía a Coco, a Mika y a Dalma, y los veía como, ¿viste? Ponía la pantalla así y estaban ahí. La verdad que es increíble. ¿Qué pensás de la tele del futuro? ¿Te parece que está bueno apostar a este tipo de proyectos? ¿Te gustaría sumarte también a esta nueva televisión, la televisión del futuro? Sí, totalmente. Todo lo que sea... innovar y también adaptarse a... No podemos ser necios y cerrarnos a algo que la gente quizá no lo va a ver más. Mientras sea ficción, a mí me encanta eso, contar historias, seguramente. De hecho, he hecho series para celulares, que en algún momento hubo un intento fallido. Y en cuanto a Fansworld, me parece increíble lo que creció. Yo vine hace un par de años y estuve recorriendo acá, era mucho más chico, ahora ya hay muchos programas. Mucha definición, lo he visto en casa, lindos estudios, bueno, sushi, ¿qué más puedo pedir? Ya está. Kill Bill Sushi. Kill Bill Sushi. Y te tratamos una bien. Charla. Sí, increíble. Ahí está. Impecable. Muchas gracias por la visita. Gracias. Tenemos que brindar. Yo hay que quiero agradecer, agradezco primero al Bazar de la Esquina, que nos provee todos los utensilios. Así que, muchas gracias. Gracias. Gracias, Benjamín. Pasate el chivo de la obra mientras que brindamos, si querés. Sí, de jueves a domingo. Estamos en el Teatro Astros, al final del Arco Iris, dirección de Ricky Pascus. Vengan a ver a la gran Karina acá. Karina acá, es increíble, vayan a verla. Increíble. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene, martes 22:30, nos van a ver nuevamente, pero pueden meterse en Twitter, @cocine_fwtv, donde te vas a enterar cuál es la película que se viene y cuál es el invitado. Y también te metes en nuestra web o bajás la aplicación. Yo me la bajé. De Fansworld. ¿Te la bajaste? La bajaste ahí tenés todos los programas. Me la acabo de bajar, así que. Está buenísimo. Ahí ves todos los programas, te encontrás absolutamente todo. Lado M, arroban, FW en vivo, Cocine. Sí. Si no, te metes también en la web, en www.fwtv.tv. Te pones la barra Cocine y nos ves solamente a nosotros. Y después te metes, sacás la barra y te metes a ver el resto de los programas. Pero primero Cocine, porque estás acá. Nos vemos la semana que viene. Pásenla lindo. Chau. Chau. Nos vemos. Si tenés que nadar de lejos, si tenés que olvidar.